Yo quiero saber qué coño hay dentro, ¿eh? Vamos a abrirla, tío. No deberíamos abrirla. ¿Por qué? ¿Quién nos va a ver? ¿El lisiado? Sabemos cuándo puede venir alguien. Así que ciñete el puto trabajo, no es tan difícil. Una birra. Venga. Vamos a ahogar las penas, ¿no? Esto es meado de burra ya, ¿eh? Si tuviera una neverita. Coño, pues cómprate una con los 50 euros que vas a ganar hoy. Vamos a abrir la maleta y le damos un poco de aire a la cosa. Siéntate. Que no, coño. Siéntate. O me piro ahora mismo y te dejo aquí tirado. Joder. Vale. No quiero más problemas de los que ya tengo por tu culpa. De todas formas, no es por nada, ¿eh? Pero ¿a ti no te parece un poco raro que nos paguen 100 euros por guardar una maleta? ¿Qué más da? Pues un desconocido de la calle, es tu vecino. Bueno, tampoco es que lo conozca tanto, ¿eh? ¿Y? El pobre va en silla de ruedas. Y no puede conducir hasta esta montaña. ¿No debe tener familia que le haga el favor? Yo qué sé. ¿Tú no estabas encantado? Que sí, pero no sé, que me parece todo un poco raro. No sabemos ni quién va a venir a por la maleta, ni cuándo, ni qué coño hay dentro, tío. A ver, te dijo que un amigo lo necesitaba urgentemente y que solo podía acercarse hasta aquí, ¿no? Nos va a dar más pasta de la que hemos ganado los últimos meses. Podremos tomarnos unas birras esta noche, todos contentos. Me la sopla, si es raro o no. Vale, coño. Joder, ¿cómo te pones desde que estás sin hacer nada, eh? Habló Mr. Simpatía. ¿Y si es droga? Joder. A ver si por 100 euros de mierda nos vamos a meter en un lío. A ti se te va la olla, ¿no? Un intercambio de maletas en un sitio poco transitado. Yo creo que está claro, tío, que esto es un negocio de droga y ahora estamos implicados. Vigila. No aparezca la DEA. ¿Qué coño es eso? Que no, tío, que a mí el tipo este me ha dado siempre mala espina, que tiene cara de mafioso, coño. Hombre, pasta de tener si da 100 euros por vigilar una maleta. Exacto. Estás paranoiando ya, ¿eh? Vámonos antes de estar más implicados. ¿Quieres sentarte? No podemos abandonar aquí la maleta. ¿Luego qué le vas a decir al viejo? ¡Abrámosle y punto! ¿Pero cómo la vamos a abrir? ¿Y si viene quien tenga que venir y nos ve aquí humeando? ¡Que nos pega un tiro! Vale, cálmate, coño, me estás poniendo nervioso. ¿Eh? A lo mejor no hay nada, a lo mejor soy ropa o cualquier gilipollez, estás aquí exagerando. ¿Qué haces? Pues pesando a ver qué puede haber dentro. ¡Y así vas a saber el contenido! ¡Yo qué sé, coño, aporta tú algo! ¡Que no se ve nada, está oscuro! ¿Quieres relajarte?
Como venga el otro traficante y te vea aquí alterado haciendo alguna gilipollez, entonces vamos a tener un problema. Reacciona, reacciona, ¿vale? Entregamos la maleta y nos vamos pitando. Eso, entregamos la maleta y nos vamos pitando. Eso, ¿eh? Eso. No podíamos tener un puto curro normal. ¡Va, tío, va, coño! Sentémonos. Eso. Oye, ¿y el viejo de qué trabajaba cuando podía caminar? Pues no sé. ¿Científico o alguna mierda de esas? ¿Científico? No sé. Sí, científico, ¿por qué? No sé. ¿Este tipo de gente no transporta virus o antídotos? ¿Qué? Coño, no sé, que a lo mejor no es droga ni dinero negro, que a lo mejor lo que hay es alguna muestra de algún virus. El otro día había algo de eso en la tele. ¡Joder! ¿Qué pasa? Que llevaba guantes cuando me dio la maleta. ¡Coño, estás seguro! No sé. Que sí, coño, que llevaba guantes cuando me dio la maleta. ¡Joder, pero que ya la ha tocado, tío! ¡Yo también la he tocado! ¡Joder! ¡Que me están saliendo manchas blancas, tío! ¡No me jodas! ¡Tío, que me están saliendo manchas blancas, tío! ¡No me jodas! ¡Me están saliendo manchas blancas! ¡Cago en la puta madre! ¿Que no puedo respirar? ¡Pablo, tío! Vale, tío. ¡Que me está haciendo efecto! ¡Que me está haciendo efecto! ¡Me está haciendo efecto! ¡Toma la pita! ¡Que lo paro! ¿Hola? ¿Hola? ¿Pedro? Hombre, Pedro, majete, ¿qué tal? Sí. Oye, mira, aquí no hay nadie. Sí. Oye, tío, te lo agradezco un montón, porque me era imposible llegar al centro. Sí. Bueno, ¿y qué tal te va la vida? Yo bien. No me extrañas, si tú siempre has sido un torpe jugando al mundo. Sí. Pues yo no creo. La maleta está aquí y está cerrada. ¿Pero tú conoces a estos chavales? Ah, bueno, pues si es tu vecino, yo pensaba invitarles a una cervecita. Bueno, son de tu barrio. No creo que hayan mirado.